hemos avanzado, ahora estamos en los 1000 años después, es decir, tiempos de Cristo. Y el libro que he pasado antes, el de Aristides Quintiliano, está aquí a finales del siglo I. Es decir, que aunque consigna los alfabetos, claro, porque seguían en uso, realmente, probablemente no hubo un solo tipo de alfabeto para representar la música, sino que me imagino que en diferentes partes del imperio se usarían a veces, como ocurrió después en la Edad Media también, caracteres diferentes para las mismas cosas. Lo que se ilustra aquí quizá es menos denso, pero por aclararlo, esta es la parte que veremos con el Hidrauli, se han dejado esquemáticos. Ubaldo ya saben quién es, Guido también. Adelmo es un monje que cita Organum paralelo en el siglo VII. Isidoro de Sevilla ya ha salido ya en programa, ya lo retomaremos. Es decir, hoy vamos a llegar hasta algún punto por aquí, mientras que estos últimos 5 siglos de Roma son los que nos faltan por ver. Las flechas vienen de la otra gráfica: tragedias y comedias, teatros, circuitos culturales, están indicados, perdón, el Hidraulis, por supuesto, y he puesto los interrogantes porque ya sabemos que a ver los ailos, y algunos los hemos encontrado y dailos, no sabía cómo conjugar eso. Este señor representa siempre un cantante, no lo es, pero lo escogimos en la clase de los conciertos, quienes estuvieran se acordarán, lo escogimos para representar, cada vez que hablábamos de cantantes poníamos esta figura. Aquí encima lo que se indican son las 10 persecuciones de cristianos y corresponden a estos pequeños fragmentos en rojo. Eso es lo que hay que entender. Es decir, que no es que empezaron a perseguirlos desde aquí hasta aquí, ahora hablaremos un poco más. Ni que se acabaran tampoco interrumpidamente, pero las persecuciones censadas, que sabemos que existieron, ocurrieron en tiempos de Nerón durante estos años, pero no durante estos. Es decir, aquí se promulgaron leyes, se confiscaron bienes, se encerró la gente, se prohibieron cultos, se retiraron fondos de unos de otros, y así con cada uno. Ahora los veremos muy rápidamente, un cuadro de cada uno, dos cosas generales y ya está. Mientras que el verde indica la reacción cristiana. En tiempos de pero Constantino no, él se convirtió en el lecho de muerte, ya saben lo que pasó, ¿no? Ganó una batalla con el signo de la cruz, eso es lo que cuenta la leyenda. Tuvo un sueño antes de una batalla muy difícil, y en vez de poner los estandartes de Roma, puso la cruz de Cristo, que es como la latina, pero más larga. Y va y ganó la batalla, y entonces pues no, él realmente no se convirtió hasta el lecho de muerte. Y el imperio no fue declarado cristiano hasta años después, pero a partir de ese momento ya todo derivó. Es decir, aquí la iglesia pasó de la defensa al ataque, por decirlo así. La iglesia era un poder dentro de Roma. No eran los más numerosos, pero tenían su propia jerarquía, sus propias iglesias, su propia financiación del Estado, igual que financiaba a cualquier religión dentro del imperio. Y en poco menos de medio siglo, pues barrieron con ellos, y a partir de aquí, pues por eso no lo he pintado en verde, he pintado sobre la línea hasta un cierto punto, aunque esto prosigue durante toda la Edad Media. Solo tuvieron que combatir sus propias herejías, es decir, movimientos cristianos que habían disentido pues de las explicaciones de los primeros padres. Esto se ilustra aquí con este cuadro, se llama Disputas Cristológicas. A partir del año 100, los diferentes obispos de todas partes del imperio, que ya había, pues comienzan a discutir, esto se prolongó durante siglos, sobre las cosas que afirma hoy el credo niceno o los libros de antes, si Dios era una persona o eran tres, si el padre era hijo, si existió el hijo antes del padre, si no, por eso se llaman disputas cristológicas. Y bueno, unos debates acaloradísimos e insolubles. Es decir, el obispo de Cartago y sus feligreses y toda su provincia pues tomaba una postura, o que la Virgen no era Virgen, cosas así. Temas parecidos a los que aparecen después en el Renacimiento con Lutero, Calvino, es el mismo tema. Es decir, intentar razonar sobre las cosas que se decían ahí, que los romanos no le veían a eso ni pies ni cabeza. Por ejemplo, ¿cómo era posible resucitar a los muertos, decía? Y los que han sido despedazados por las fieras, y los que han sido quemados, y los que se han hundido en un naufragio, ¿cómo van a volver aquí dentro de no sé cuánto tiempo reencarnados en su propio cuerpo? No solo los cristianos, los paganos y mucha gente, filósofos de todo tipo, que hubo por doquier, miles, durante siglos, pues debatieron sobre estas cuestiones. Es decir, el cristianismo no fue una religión que fuera tomada muy en cuenta por los paganos,
por los romanos, porque veían muchas incoherencias ahí. Decían, ¿cómo es posible las cosas que cuentan, por ejemplo, de su muerte? Y si era un dios, ¿por qué se encarnó en un hombre mortal? Estoy poniendo ejemplos. Hubo 100 de este tipo, argumentos y contraargumentos de unos y otros. ¿Cómo es posible que cuando muere, lo que describe el que los cielos se nublaron, entonces decían los romanos, eso es un fenómeno físicamente imposible? Es decir, eso no puede ocurrir. Luego los testigos habían exagerado. Es decir, hubo una crítica feroz a los cristianos, no solo por eso, sino por lo que les contaré en un momento, que son las primeras guerras judías aquí. Es decir, la tierra de Israel y Judea se enfrentó a Roma, como se enfrentaron los vándalos y otros, y hubo unos exterminios que no te quiero ni contar. Y después arrastraron, entre eso y las historias, la nueva religión, que era monoteísta, que prohibía el culto a otros dioses, lo nunca visto. Es decir, por eso se dice a veces que la religión pagana era tolerante. Tú paga tus impuestos a César y después adora a quien quieras. Pero los cristianos, por ejemplo, se negaban a ofrecer sacrificios a otras religiones. Mientras que cualquier pagano o cualquier religión de cualquier parte del imperio no tenía inconveniente. Es decir, yo tengo mis dioses, pero estoy en Roma, voy a tu templo y ofrezco también a tus dioses. Y no pasa nada. Es decir, hubo muchas argumentos y contraargumentos en favor de estas cosas. Y los cristianos no siempre fueron vistos como un peligro. A veces sí, a veces no. Ahora aclararemos estas cosas de aquí, por ejemplo. En el siglo II, que es esto, entre el 100 y el 200, fue el siglo de oro de los magos, los astrólogos, había por doquier, no digo ahora cristianos ni paganos, persas, matemáticos, cananeos, gente que hacía cálculos con las estrellas, como los horóscopos actuales, igual. Esto no es una ciencia, pero estaba muy extendida. Algunos emperadores incluso eran versados en esas cosas, Marco Aurelio, eran paganos, les sabían trazar ángulos, secantes, radios, y tenían mapas estelares y hacían ese tipo de cosas. Pero había mucha superstición, quiere decir que la iglesia no fue la única, la iglesia cristiana de estos tiempos, no fue la única que sufrió persecuciones. Hubo prohibiciones, porque aquí, por ejemplo, hubo un boom de todo esto. Se cargaron entre unos y otros a los epicúreos, que eran gente más o menos sensata, razón. Bueno, quiero decir, pues más o menos como hoy, ¿no? Los paganos actuales, que vive y deja vivir, y lo que se pueda medir, se mide, nos ponemos de acuerdo y después tú adora a quien quieras. Pero durante este siglo, los epicúreos en especial sufrieron una persecución terrible, es decir, aquellos que intentaban razonar, de modo que las ciencias del oculto, adivinos, echadores de cartas, sortilegios, vudú, o sea, se hacía vudú en la época. Tú ibas, grababas en una planta, bueno, tú no, es decir, magos, astrólogos, quiromantes, había por doquier en las capitales, te grababan ahí tu nombre y un conjuro y lo enterraban, y eso era una especie de sortilegio maligno. Es decir, hubo dos siglos aquí donde esta gente creció, por eso dice aquí fin del epicureísmo. Auríspices eran los que examinaban los intestinos de aves y cosas así, digamos los futurólogos romanos, ¿no?, de los propios paganos. Pero hubo épocas de auténtico terror, por ejemplo, durante los reinados de Valente y Graciano, aquí estamos ya en tiempos de Constantino, pues hubo persecuciones en Occidente y en Oriente, vamos, el terror. Hubo, en un caso incluso, hubo, es decir, se perseguía a todo aquel que era denunciado por hacer este tipo de cosas, adivinaciones o conjuros, que eso no tiene, es un timo, pero la gente, mujeres en las ciudades sobre todo, y hombres también, con cualquier motivo, ibas, te gastabas un par de euritos, como decíamos ahora, y te echaban las, oye, ¿cómo va a quedar mi hija cuando vaya ahí a examinarse de dónde va? Para cualquier motivo, sin trascendencia, se recurría a estas cosas. Y los emperadores paganos, en muchas ocasiones, y después los cristianos también, también persiguieron a toda esta gente. Hubo exilios masivos de filósofos y de todo tipo de gente de muchas ciudades del imperio en diferentes momentos. Por ejemplo, este es muy curioso, ya lo consignaré exactamente. Este era en tiempos, ahora no me acuerdo bien, creo que por aquí, en tiempos de estos de Valente y compañía, o un poco antes, o de Diocleciano, en una ocasión el emperador, bueno, te veían pasando cerca de un cementerio y cualquiera que dijera, se ha hecho un sortilegio, y iban y te prendían, te detenían. Ahora no estamos hablando de cristianos. Los emperadores igual, tenían ser asesinados continuamente, envenenados, y de hecho lo fueron en muchísimas ocasiones, pero cualquier
cualquier signo de que alguien estaba intentando conjurar a los dioses o anticiparse, predecir el futuro o calcular tu muerte, eso era inmediatamente castigado. En una ocasión, este era un esclavo, el que dijo, estaban ahí reunidos en una de estas ciudades, la gente importante, y dijo que había tenido un sueño, había sospechas de que querían matar al emperador. Y había tenido un sueño en el que se asomaba un calvo, un senador calvo. En su sueño aparecía un senador que lo estaba diciendo delante de todos allí, de repente todo el mundo se giró a mirar a uno de los senadores que era calvo. Y bueno, entre unas y otras, cuando el emperador se enteró, que a lo mejor le hubiera perdonado la vida, ya le habían cortado la cabeza, se lo habían quitado de medio. Y esto quedó como crimen de asomamiento de calvo. Es decir, el único delito de ese señor era ninguno, que había un temor irracional, no a los cristianos, que a veces también, a conjuros de todo tipo, y a sortilegios y a prácticas adivinatorias, y estuvieron también perseguidas. Todo esto no lo vamos a tratar aquí, yo solo les voy a mostrar las 10 principales persecuciones de los paganos sobre los cristianos, que se limitan a estos años, con alguna excepción. Y aquí es donde se emiten las leyes, se retiran los fondos, se detiene a la gente, se quema a los mártires, se los echa a las fieras, ahí sí, y después la reacción cristiana y el fin del paganismo. Y eso es lo que ilustraremos aquí. Aquí hay alguna gente más que no he citado, Quintiliano sí, ya lo saben, es el del libro. Ptolomeo es el de antes, el del monocordio, que eso no era un instrumento, era muy útil y tanto, y lo sigue siendo. Pero no era un instrumento musical, porque se tocaba con una sola mano. Tertuliano, que a partir de él sí que comienzan las críticas de los padres de la Iglesia contra la música y contra los instrumentos. Y también se indican estos en morado, que son obispos que en un momento u otro, durante la vida del imperio, disintieron de la postura oficial. La postura oficial es la del credo niceno, así lo llamamos. En el 325 hay un concilio en Nicea donde los católicos, los actuales católicos, pues ganan y a la larga son la corriente dentro de la Iglesia que quedó y es la que tenemos actualmente. Los protestantes son otra rama, la Iglesia copta es otra rama que se extendió siglos después, los armenios son otra rama que todavía hoy siguen, son todos cristianos, pero no siguen la fe de Nicea, el credo que se reza actualmente. Pero aquí estaba diciendo, por ejemplo, Tertuliano y otro que se llama Orígenes son los dos únicos padres de la Iglesia que no fueron santos. No se les ha hecho santos. Ahora les contaré por qué, que van a salir en un momento. Y aquí, esto que se ve aquí, esta columna, bueno, estos no hace falta que los comente, el año que viene sí que haremos, si sigo aquí, confío que sí, haremos una clase solo para lo que después se llaman herejías. Que tienen que entender lo que son. Son movimientos cristianos que están en desacuerdo con Constantino o con el obispo de Roma o con la corriente que es la dominante en la Iglesia, son declarados herejes, perseguidos, incluso ajusticiados. El primer ajusticiado ejecutado por herejía, por la propia Iglesia, es Prisciliano, que era de aquí, creo que era de Galicia o por ahí. ¿De qué iban las disensiones? Pues de las disputas cristológicas, que ya las he descrito, la naturaleza de Dios, la naturaleza de los santos, todas esas cosas, y una muy importante que se prolongó durante siglos, la tuvo que combatir Agustín y siguió, lo que se llamaron los lapsi o traditores. Los lapsi o traditores fueron todos aquellos cristianos con cargos, por ejemplo sacerdotes, que durante las persecuciones accedieron a ofrecer sacrificios a los paganos, porque eso es lo que te obligaban las autoridades. Es que este es cristiano, decía, aunque no fueras católico. Entonces venía un oficial, tú tenías que hacer el rito pagano delante de él, para que viera que no tenías pruebas. Es que estos cristianos se negaban, por ejemplo, a hacer eso, a oficiar los ritos de los paganos y de otros cultos, decían que todo eran ídolos menos el suyo, se negaban a hacer el servicio militar y empuñar las armas, y por eso muchos fueron mártires. Bueno, por eso y por más cosas, pero es que, claro, eran vistos como un peligro en muchas zonas del imperio porque crecieron en número, crecieron en influencia, se colocaron bien, fueron ocupando puestos en la jerarquía de la administración por todo el imperio. Bueno, al final, fíjate si no, se hicieron con el control de todo, pero eran mal vistos porque los acusaban de impiedad, es decir, sois impíos porque no dejáis que los demás adoren a sus propios dioses.
y cosas así. La impiedad no es como se entiende hoy. Hoy lo vemos desde otra... O parece que lo entendemos de otro modo. Pues todos estos son así. Nestorio, Pelagio, Donato, el famoso donatismo. ¿Cuál era el otro motivo de pugna que duró muchísimo? Pues eso, los lapsio traditores, de donde viene la palabra traidor, significaba los que se han equivocado en aquella época, los que han errado. Eran todos aquellos cristianos que habían cedido. Entonces unos decían que desde ese momento ya no podían impartir misa, ni bautizar a otros, ni ordenar. Y esto fue un auténtico cisma, el cisma donatista, el de Novaciano y otros muchos. Es decir, la Iglesia católica, no la actual, aquellos que, la Iglesia Nicea, que era la que controlaba Roma y el mayor poder, decía que sí, que aunque hubiesen sacrificado a los dioses paganos, pues se les volvía a admitir y podían seguir oficiando sin más. Y los otros, donatistas, novacianistas y otros, que decían que no, que había que volverles a ordenar, volverles a bautizar. Esto fue un motivo de cuando digo conflicto, digo muertos por las calles, rebeliones y al final la intervención imperial, claro. Pues esto no lo vamos a ver hoy en detalle, aunque veremos tres o cuatro de estos padres, lo poco que dijeron. Y aquí creo que ya no me dejo nada más, está todo expuesto. Podemos pasar adelante. El Imperio Romano de Oriente, por supuesto, sigue. Podemos pasar adelante. El Imperio Romano de Oriente, por supuesto, sigue. El que cae es el de Occidente. Esto es la Biblioteca de Alejandría, el fin de la Escuela de Atenas en el 529. Y Ambrosio y Agustín, que ya diremos algo más sobre ellos. ¿Qué me estoy olvidando? El famoso epitafio de Ezequiel, que lo había aludido. Este es el Terón, ¿se acuerdan? Los dos organitos de antes, de Pompeya. Y este es el famoso epitafio de Siquilos, que aparece también en el programa. Ahora lo vamos a ver en más detalle, para que entiendan dónde está situado. Es contemporáneo de Quintiliano, mientras que el fragmento de Eurípides y el alfabeto es 5 siglos atrás. Aquí lo tenemos. Es una inscripción griega en mármol sobre la tumba de la esposa de un tal Sicilio. Se encontró cerca de Trayes, esto es en Anatolia, en Turquía. Aquí, en este teatro, se pintó una de las escenas más famosas de la antigüedad, un tal Apaturius de Alabanda. Pintó una escena de teatro tan real, que se la hicieron borrar. Pues ahora la borras y la pintas otra vez. Si teclean estas cosas en Google o en el canal, pues las pueden poner. Aquí vemos, es griego, la inscripción es griega. Aquí ven lo mismo. Esta es la letra de la canción, del epitafio, y estos signos que hay entre medias es la notación musical. Aquí lo vemos, porque es una columna, claro, circular. Aquí lo vemos desplegado y aquí vemos la transcripción. Bueno, es un epitafio, tampoco se puede esperar. No, depende, si estuviéramos en el Caribe actual, saben cómo hacen allí los entierros. Va una banda de jazz detrás tocando, vamos, y bebiendo. No voy a decir peor que fallas, pero toman la muerte de otro modo. Quiero decir que tampoco se puede esperar ahí, depende, si eras muy poderoso, por ejemplo los romanos, en sus funerales, en las procesiones, sobre todo en los funerales, tú ya no estabas, pero lo habías pagado y tu familia se preocupaba. Tú allí podías representar en la procesión de tu entierro hasta una tragedia entera, si querías, si lo pagabas, si tenías suficiente dinero. Allí había músicos, actores, una especie de drama de tu propia vida o algo así. Quiero decir que sí, en este caso es una línea melódica, abarca un ámbito de octava, tiene un aire ciertamente modal, pero eso es lo que hay que entender, es un epitafio, no es una canción de mesa, ¿no?, después de un banquete para lo que venga después. Pues este es el de Seiquilos, los tienen bien situados, ¿no? Está claro. Quintiliano y el de Seiquilos aquí, los otros medio milenio atrás, que se dice pronto. Bueno, esto es lo que duró este pueblo, un milenio. Esta es la misma de antes, no voy a insistir. Ahora nos vamos a centrar en las persecuciones romanas que tienen lugar desde Nerón hasta los tiempos de Ambrosio y Constantino, más o menos, con la excepción de Juliano, que es un poco después. Además es todo lo mismo que hemos visto, y aquí sí que vemos el detalle de los hidráulis, los obispos correspondientes, pero esa será la clase de después de Navidad, no voy a parar. El Terón, y esta que no había aparecido antes, es Lutatia Lupata, es una estela, que es así que la citamos los martes,
La estela funeraria se descubrió en el 56 en Emerita Augusta, en Mérida, y es una adolescente estudiante de la UD que muere muy joven, y su profesora le dedica esta estela, lo sabemos por la inscripción que está ahí abajo, y está tañendo un laúd donde se ven cuatro cuerdas muy gruesas, pero hay hay cuatro nodos arriba y tres detrás, que parecen representar pues o bien siete cuerdas o tres órdenes dobles y una prima o un bordón, no se sabe. En el canal está, quiero decir, es un objeto en español, encontrado en Hispania, perdón, en Lusitania, porque Mérida pertenecía a Lusitania, descubierto hace más de medio siglo, al que no le hace nadie mucho caso, pero bueno, ahí está. Para que entiendan que estamos a 3.000 kilómetros de la capital del imperio, al sur, Cádiz es la segunda ciudad más importante en algunos momentos del imperio también. Y hay circos, y hay teatros, y hay músicos, y hay escuelas de laúd, y hay laudistas, y hay de todo. De hecho, cuando encontramos un sarcófago, hay muy poquitos, pero cuando hay uno que la figura central de la tapa del sarcófago, del lateral, es una laudista o un laudista, se cree que el difunto era laudista, claro, romano, composible, si no, no puede pagar el ataúd, o romano. Bien, pues todo este detalle ya lo veremos más adelante,